vamos con la final de la Supercopa de España. A ver, ¿cómo fue, Mati? ¿Viste el partido, no? Sí, yo lo vi. Estuvo muy interesante el partido, me gustó bastante. Ya, primero el resultado. Bueno, el resultado fue 0-0, ya. Pero terminó en penales. Ajá. Pero en la prórroga hubo una jugada sumamente polémica, en el sentido de que es válido, es parte del fútbol. Se iba a hacer gol de, ¿cómo se llama? Del Atlético de Madrid. Se iba a definir todo. Y le hacen un faulazo a Morata. ¡No! Sí, Federico Valverde se tira y le hace un faulazo que fue roja directa. Pero ya se iba directo, ya se iba así al arco, ya iba a hacer golazo. Jugada peligrosa. No, se tiró por atrás y ya está. O sea, fue con todo. Sin dudarlo, sí. No. Era el minuto 115. Y eso pudo definir y todo. Y eso iba a definir todo. Tanto así que después, Valverde ha salido a decir lo que hice, en verdad no se debe hacer, pero era lo último que me quedaba, ¿no? Mm. Y finalmente lo que hizo, salvó a su equipo. Ya, mira. Porque el 0-0 se mantuvo. Ya. Se fueron a penales. Y Atlético falló los dos primeros penales. ¡No! Real Madrid metió los 4. ¡Paso! Y Real Madrid salió campeón de la Supercopa de España. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Lo volvió a hacer el Madrid de Un saludo! Exactamente. Un saludo para toda la gente madridista. Yo soy hincha del... ¿no? De Barcelona. Simpatizante del Barcelona. Hincha de Alianza este chico. Exactamente. Soy solo hincha de Alianza, eso sí, es verdad. Y simpatizante de Boca, simpatizante de... De Barcelona. Pero en este caso yo quería que gane el Atlético de Madrid. Atlético, ¿no? Sí, me gusta el equipo del sí, Cholo. Sí, a mí también me encanta. Bueno, para variar también. Para variar un poco, ¿no? Otra cosa importante para los hinchas de la U. ¡Oh, vamos! ¿Qué nos tienes, Mati, cuenta? Ayer Universitario de Deportes le ganó a Huracán. ¡Hala, para que vea! Buena, 2-1, ¿ah? 2-1 le ganó a... Eso, tu equipo, Sandoval. Comenzando bien la temporada. Sí. Goles de Jonathan Dos Santos y de Alexander Zúcar. Ya fue de fiesta, ¿eh? Estuve viendo un rato el partido, ¿ah? ¿Ya? Bueno, la U sale de la pretemporada, por lo tanto... están recién acomodando los músculos, ¿no? Claro. Soltándose y todo. Un partido típico de salida de pretemporada, ¿no? Lo que sí me llamó mucho la atención fue lo oscuro que era el estadio, la iluminación pésima. No. Pésima la iluminación. En fin. Ahora va a jugar contra Boca Juniors, ¿ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el partido? ¿Aquí o allá? Allá, me imagino. No, es allá. Es como que están jugando allá, pero no tengo la fecha precisa del partido de Boca, la tenía por acá, pero se me fue. Bueno, ya no importa. Ya para este partido, si jugamos allá, sacamos un empate, de todas maneras. ¿El 16? ¿El 16? ¿Ahorita de enero? Gracias, Chino. No. De febrero. Es un cuadrangular que va a jugar el 16 de marzo. Obviamente es ahorita, pues. ¡No, puede ser el 16 de febrero! El 16 de enero es ya. Obviamente, pues, en 4 días, en 3 días. Vamos por el empate. Pero no sabía que podía jugar así tan seguido. Es que no es un torneo, son partidos amistosos. Sí, se llama la Copa San Juan. Okay. Están pasando por el cable, por si acaso, los partidos. Ayer lo vi en cable. Hoy se enfrenta contra el Miguel Ángel Russo, pues, que fue director técnico de Alianza. Ese técnico me gustaba más en Alianza. Porque perdía todo. Por eso te gustaba, ¿no? Menos mal que no saltó el Bengo. No, Bengochea no va a venir ahorita. Ahorita viene, ¿eh? Pero antes quiero darles otra noticia. Koeman le habría dicho que no al Barcelona. ¿Por qué? Según los principales medios deportivos españoles, el técnico holandés rechazó una oferta para reemplazar a Ernesto Valverde. Oye, qué feo ser entrenador y que ya empiecen a hablar de quién va a ser tu reemplazo, ¿no? Sí, ¿no? Porque Valverde todavía está ahí. Claro. Bueno, ya que tocan el tema, buenos días con todos. Muchísimas gracias por invocarme, señor Sandoval. Profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Gracias a mi amigo Félix Huamán. Ya. Que ya nos dijo que el partido es el 16 a las 8 de la noche. Ya también el chino aquí en cabina. Nos había dicho. Bueno, yo quiero decir que ojalá que el técnico Miguel Ángel Russo haga un buen papel. Se va a enfrentar. Recuerden que mi maestro y ya se llama Gregorio Pérez y eres el director. No llores, hable completo, pues tranquilo. Que a mí no me gusta que mi maestro guía esté dirigiendo a Universitario de Deportes. No, tiene que gustarte. No, la competencia es buena. Pero yo no quería que le... Profe, ya deja de llorar, quiero preguntarte algo. Sí, pregunta. ¿Qué fue la situación o qué onda con Quevedo? ¿Va o no va? Es una muy buena pregunta porque supuestamente ya no va. Ya no. Pero el papá ha publicado algo como que todavía no se sabe si está o no está.
El papá no sabe. Yo menos. Y usted tampoco. Y yo tampoco. ¿Canchita González iba para Cristal o para Alianza? Es otra linda pregunta. Yo quisiera que se quede en Alianza, pero no sabemos. No, la camiseta celeste le queda mejor. Yo no sé si es una cuestión de camiseta o es una cuestión de billete. Porque de repente también, ¿no? Pero hablando de billete, creo que Cristal anda mejor de billete, ¿ah? Bueno, entonces no sé. No sé. Bueno, el papá de Quevedo publicó lo siguiente. A ver. No te la contaron completa. Uy. Ya te enterarás de la verdad. ¿Ah? No seas tonto útil. No sé si me está diciendo tonto. O me está diciendo útil. Yo ya no sé, en verdad. Bueno. 9:45 de la mañana. La noche blanquiazul es ahorita, el 22, por si acaso. Ah, mira, el 22 de enero. ¿Qué nos vas a llevar? Contra Millonarios. Vamos en mancha todos, vamos en mancha todos. Vamos, vamos en todos. Vayan ustedes. Ah, verdad. A las 9:45, estos fueron los deportes. En Onda Cero, esto fue Onda Deportes con Matías Brivio. Buenísimo, buenísimo. Solamente recordate que el hashtag es debería cambiar. Ay, ay, ay. Debería cambiar. Manda tus audios al 954-177-14. Manda tu comentario al fanpage de Onda Cero. Listo, gente. ¿Qué canción viene, Sandito? Esta canción le encanta a Lizicita. ¿Cuál es? Dance Monkey. Oh, Dance Monkey. Oh, my God. Aquí en Onda Cero Rocky. Onda Cero Rocky, te activo aquí. Chao. Chao, gente. Que tenga una linda semana.